Bienvenidos a Compartiendo. Hoy estamos en Otelga, edición 2014, aquí en la exposición rural de Palermo, donde evidentemente se concentra la mayor cantidad de posibilidades, ofertas que tienen que ver con la gastronomía y la hotelería. Así que bueno, y Compartiendo hoy va a tratar de llevarles información de todo lo que aquí acontezca. Así que estoy con Valeria. ¿Cómo le va, Vale? ¿Preparada? Yo siempre en lista. ¿En sus marcas? Listo, gastronomía, ya voy. Bueno, y está Nacho. Bienvenido, Nacho. ¿Qué hoy tal? Vamos a hacer trabajar a nuestro director comercial. Me parece muy bien. Es una buena oportunidad como para conseguir clientes. Así que compartimos. Muy bien. ¿Y Lu? La más joven de Compartiendo, ¿cómo le va? ¿Qué, su primera experiencia acá en Otelga? ¿Sí? Sí, feliz, es re lindo, me encanta. Se queden compartiendo con nosotras, por favor, que tenemos toda la información y todo sobre Otelga. Muy bien, y así con esta presentación los invitamos a que juntos estemos compartiendo este programa. En el día de hoy, Compartiendo estuvo presente en la nueva edición de Otelga, el encuentro anual del sector hotelero y gastronómico, el cual es el ámbito perfecto para actualizarse, informarse e interactuar con toda la cadena de proveedores de equipamientos, productos y servicios que permite hacer más competitiva, eficiente y rentable la actividad. Quédate con nosotros para conocer todas las novedades de los expositores que estuvieron presentes en el encuentro y compartir los premios que tenemos para vos. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame. ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red en todo estás vos. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Estar acá en el stand del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Hernán Lombardi es un lujo y un placer. Hernán, qué grato encontrarte porque hay muchas preguntas que se hace la gente de Buenos Aires y de Argentina y del mundo sobre cómo estamos trabajando, cómo estamos parados. Mira, la ciudad de Buenos Aires está más linda, más potente que nunca. Tenemos un calendario cultural extraordinario. Acabamos de terminar el Festival de Tango, el Festival Barenboim. Ya vuelve la primavera. Con la primavera, los espectáculos al aire libre, los espectáculos públicos. Estamos con una ciudad francamente cada vez más linda, más vital, donde los ciudadanos cada vez más invaden el espacio público a través de la cultura. La verdad que es un placer la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué obstáculos encontrás en este momento como para poder decir estamos 10? No, evidentemente hoy hay un contexto económico muy difícil, un contexto económico muy difícil para la gastronomía, un contexto económico muy difícil para la hotelería. Uno puede dar muchas explicaciones, pero la centralizaría en una. La inflación es la peor enfermedad que tiene una sociedad moderna. Por supuesto. Yo, que tengo 54, pensé que habíamos podido terminar con la inflación, con el desastre de la inflación,
pensé que uno de los acuerdos... Yo pensé que la democracia moderna argentina tenía dos grandes acuerdos. Una era nunca más dictaduras militares. Y la segunda, nunca más comamos la sopa de la inflación. Uh-huh. Bueno, pero hemos vuelto a esta enfermedad, esta patología grave de la sociedad, y esto evidentemente conspira contra el desarrollo del turismo, de la hotelería, de la gastronomía, y termina siendo un cepo enorme a la creatividad que tienen los empresarios, a la creatividad que tiene la madurez del sector turístico argentino. Vos sabés que en los constantes viajes que he tenido la suerte de realizar últimamente por distintos lugares, no solo de Latinoamérica, sino de Europa, todos preguntan, ¿cómo sigue Buenos Aires? Porque están ansiosos de volver. Y a lo mejor estuvieron hace 3, 4 años, que nada tiene que ver con el Buenos Aires de ahora. Mirá, a mí me parece que la ciudad está muy atractiva, el calendario es muy atractivo. Vos venís acá y si no tenés la Usina del Arte, tenés el Colón, tenés el Teatro San Martín, tenés el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural San Martín, el Polo Circo. La ciudad despliega una actividad, muchas veces gratuita o muchas veces muy bajo costo, que es un enorme atractivo para la gente que nos visita. Yo creo que es así. Hernán, gracias por seguir trabajando desde cultura para el turismo, pero fundamentalmente para Argentina todo. Porque gracias. El gobierno de la ciudad solamente es un eslabón, pero un eslabón sumamente importante en una cadena de bienestar, de felicidad que hace al turismo. Gracias a vos. Muy bien. Buenos Aires, re bueno. Es un orgullo de la Argentina. Grandiosa. Hermosísima. Linda. Y una belleza inexplicable. Majestuosa, hermosa. Pero por fuera y por televisión es lo mismo. Son cosas maravillosas que Buenos Aires nos presenta y que hoy nos dio la posibilidad de conocerla. Que dio la posibilidad a todo el mundo. Eso es muy importante. Es fabuloso. Linda. Es una ciudad muy linda. No hay con qué darle. ¿Sabías que se puede andar en un triciclo con ruedas cuadradas? ¿Y que la Tierra tiene forma de pelota porque existe la gravedad? ¿Te animás a calcular cuántos átomos hay en el universo? ¿Y cuántas veces se puede doblar un papel por la mitad? ¿Sabías que la matemática y la física tienen mucho para decir sobre tu vida? ¿Te gustaría descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnopolis.ar. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda Wanda Call? Participás por una noche increíble en el Hotel Los Patios de San Telmo, una sesión de spa facial en Nel Ross para dos personas, una caja del excelente vino San Huberto. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Y seguimos compartiendo, aquí estamos visitando otro de los locales, otro de los expositores de esta feria tan importante como Hotelga. Estamos en este caso con Sebastián Felberg y vamos a preguntarle específicamente a qué se dedica su empresa. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Básicamente tenemos fábrica de sábanas, fabricamos acá en el país, importamos tejidos de afuera para ciertas calidades específicas que acá no se consiguen, pero siempre se fabrica acá en el país todo lo que es sábanas, tenemos fábrica de almohadas, tenemos fábrica de acolchados, que es todo dentro de un mismo predio, digo, pero escribiendo los artículos, hacemos todo lo que es duvet cover, toallas, toallones. Almohadas,
almohadas que fabricamos en el país, otras almohadas de pluma, que es toda la línea importada de Duvet para el segmento que no quiere almohadas de fibra. Le vendemos todo lo que es la línea de pluma, que es un producto un poco más de más alta calidad. ¿Y todo es para el segmento hotelero o tenés hogar también? No, tenemos los 12 mercados. En este caso, obviamente, en esta feria que es Hotelga, estamos mostrando básicamente toda la línea de productos de hotelería, que de hecho nosotros, por ejemplo, acá en esta feria mostramos todo lo que es sábanas para hoteles y toallas, toallones que en hogar no los vendemos directamente. Y toda la línea de hogar la vendemos, pero no, quizás hay algunos productos que están en común, tanto lo que es sábanas, digamos, para hogar, como para hotelería. Pero básicamente acá se muestra solamente lo de hotelería. Lo de hogar no, participamos en alguna otra feria y ponemos otro tipo de productos que son hechos especialmente para hogar. Pero sí, le fabricamos, tenemos fábrica para los dos mercados. Bien, vos sabés que nuestros televidentes en Compartiendo fundamentalmente son empresas ligadas al rubro turístico, de manera que todo lo que es hotelería está interesado en tu producto y la empresa Comercial Nevada, me gustaría que me digas qué línea de hoteles ustedes abastecen. ¿Te dedicas a la línea de lujo? ¿Te dedicas a hoteles 3, 4 estrellas? ¿A hostels? En realidad, como abastecemos a todos los hoteles, pero nuestro segmento más fuerte y potencial y a lo que nosotros apuntamos es un segmento medio-alto. Medio-alto, digamos, a nivel hotelería, estamos hablando de hoteles 5 estrellas, 4 estrellas básicamente, lodge de lujo, cabañas de lujo, estancias, todo lo que es los hoteles petit hotels, hoteles 3 estrellas también le vendemos y no, si nos vienen a pedir, tenemos algo de producto, pero no somos líder ni en precio ni en producto de este segmento de hoteles, porque buscan otro tipo de producto que nosotros no tenemos, digamos, si van al precio solamente. En el segmento medio para arriba tenemos, le hemos vendido, creo que en el mercado, en alguna oportunidad, casi todos los mejores hoteles que están en Argentina. ¿Algunos nombres? Y proveedores que nosotros le vendamos habitualmente, la cadena Intercontinental, el Sofitel, tanto de Cardales como de Arroyo, la línea Faena, también le vendemos. Le vendemos al Alvear, le vendemos, bueno, y hoteles 5, después al Pulitzer, bueno, hoteles 5, Sheraton, hoteles 5 estrellas, le hemos vendido a todos. No me acuerdo ahora. No importa, lo importante es que con estos nombres que ya nos diste, estamos hablando de hoteles de primera línea, segmento superior. Y esto es lo importante de destacar de la empresa. Que sirva Hotelga como para hacer más negocios. Te agradecemos la nota y nosotros seguimos compartiendo. Donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Thank you.
fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Oportunidad, nos encontramos en el stand de Hotel Consulting International y estamos aquí con su director, Sebastián Abramson, que nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Valeria. Hotel Consulting International es una consultora que creé en el año 2008 para comenzar a dar servicios de consultoría y evaluación de proyectos a proyectos locales. Y con el tiempo fueron surgiendo pequeños proyectos que dio para que creamos la marca H4, que apuntaba a hoteles de escala media y con un servicio de costos limitado para poder potenciar más la ganancia, digamos, para los inversores. Hoy en día ya tenemos a punto de inaugurar un hotel en Carlos Paz, que se llama H4 Carlos Paz, y tenemos ya firmados 4 proyectos entre, digamos, la cartera de otros proyectos que estamos evaluando, ¿no? Así que el futuro, digamos, nos va a llevar hasta Iguazú, Neuquén y Bariloche. Pero bien, buen comienzo, se podría decir. Sí, la verdad que después de tantos años, como que se están viendo los frutos y la verdad que la gente está confiando y está bueno de repente que empresas argentinas asesoren a argentinos porque a veces genera un poco más de confianza. Excelente. Y Sebastián, en cuanto a la consultora, ¿cuáles son los servicios específicamente que brindan ustedes? En lo que es consultoría, trabajamos con hoteles independientes o que ya están en funcionamiento o que están con proyectos para ser construidos desde cero. Y brindamos consultoría operacional. Como para hoteles que ya están en funcionamiento, evaluamos un poco los servicios, dónde tienen problemas en cuanto al costo, a la parte operativa, a la parte de personal, a la parte comercial, para tratar de potenciar un poco más los frutos que puede llegar a dar el emprendimiento. Por otro lado, hacemos evaluación de proyectos de inversión para proyectos que vienen desde cero, para evaluar si realmente pueden llegar a ser viables o no y cuál podría llegar a ser la rentabilidad que pueden llegar a dar. Asimismo, también, como tenemos una constructora, ayudamos a desarrollar el proyecto e incluso construirlo. Y tenemos dos opciones, en caso que avancemos con esos proyectos nosotros, o bien le ponemos nuestra marca, que es la que estamos creando, o bien, bueno, trabajamos con hoteles que mantienen su marca independiente. Bien, bárbaro. Y ahora sí, refiriéndonos a la marca H4, contanos un poco cómo se viene el primer hotel que es en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Sí, H4 Carlos Paz es un producto bastante interesante porque está dentro de un complejo que hoy por hoy es el más grande que se está haciendo en Carlos Paz. Es un mix entre departamentos y lo que va a ser hotel, pero estamos tratando de darle una vuelta a los planos que ya están hechos para adaptarnos más a lo que la gente está requiriendo, porque no creemos que pueda llegar a ser mejor el hecho de que en lugar de ser habitaciones como un de hotel, sino que sean más tipo apart, más tipo de departamentos, porque la gente lo que deducimos de todos los que han comprado es que vienen por una estadía de no menos de una semana. Porque sobre todo los que han comprado es gente que está en provincias cercanas a Córdoba, que consumen Carlos Paz. Generalmente van en vacaciones o fines de semana largos. Y en lo que es vacaciones o fines de semana largos, vimos que mucha gente hasta incluso se toma más días que los fines de semana, que los días feriados, digamos. Entonces lo que estamos haciendo es adaptar esas habitaciones a un tamaño un poquito más grande, que ya tengan una kitchenette y tengan, aparte de una cama, un sillón cama. Entonces que cada departamento pueda comportar una familia, porque hoy el gran problema que hay es que una familia a veces está obligada, sobre todo con chicos grandes, a tomar dos habitaciones y eso incrementa el costo de viaje. Entonces acá la idea es poder solventar ese problema, ¿no? Entonces se podría decir que quizás apuntan a un público más familiar o turista vacacional que un corporativo. Sí, sin lugar a dudas. Corporativo en realidad obviamente está preparado para el público corporativo, pero el público corporativo generalmente tiende a alojarse más en Córdoba. Carlos Paz es un destino más familiar y sobre todo vacaciones. Entonces el complejo incluso va a tener servicios que apuntan a la familia, va a tener servicios para chicos, para adolescentes y para grandes. Excelente. Va a estar buenísimo. Bueno, Sebastián, si querés comentarnos una página web para donde la gente se puede ir comunicando. Sí, la página web de la consultora es www.hcinternational.com.ar y en más o menos una semana va a estar la página web del complejo, que es laketowers.com.ar, para que vayan viendo. Excelente, Sebastián, muchísimas gracias y a seguir compartiendo. Gracias a vos.
Muy bien, y nosotros con ustedes, como siempre, seguimos recorriendo Otelga 2014. Y decís, lo hago. Le contás a tu mujer y te larga un... Ya estás grande para estas cosas, Roberto. ¿Grande? No, querida, yo todavía me siento un pibe. Entonces, encarás para la playa. Caminás orgulloso, desafiante, como un espartano. Y antes de meterte al mar, pensás... Y al que no le guste, que mire para otro lado. No cualquiera tiene temple de roble. San Huberto Roble, animate. Bienvenido a Compartiendo, bienvenido a Argentina. ¿Cómo está preparándose Termatalia en Santiago del Estero? Pues Termatalia, muchas gracias por el recibimiento, está ya en la recta final, estamos en la cuenta atrás. Ya dice nuestra web, www.termatalia.com, faltan 22 días para Termatalia, por tanto, estamos ahí ya. ¿Dentro de lo esperado? Dentro de lo esperado o incluso superior a lo esperado. En el contexto actual diríamos que superior a lo esperado. En el contexto socioeconómico en el que nos estamos moviendo en estos momentos, yo diría más difícil. Y además, con todo lo importante que es estar en Termas por la capacidad de agua minera y medicinal, claro, no es fácil tampoco llegar a Termas. Sí, por supuesto. Y claro, por tanto, eso serían... Pero las personas que creen en esto, las que saben que el turismo de salud y bienestar va a crecer mucho en los próximos años y que por ahí vamos a tener negocio y que por ahí vamos a tener empleo, pues hacemos el esfuerzo que sea para estar. Por eso puedo anticiparle que esos 200 expositores de 25 países están confirmados. Puedo decirle que los conferencistas en número de 50 llegan de 20 países y, en resumen, vamos a ser un lugar de encuentro mundial donde vamos a estar todos aquellos que creemos o trabajamos o pensamos que el turismo de salud puede y bienestar. Yo digo salud pensando en las aguas minero medicinales, pero le añado bienestar cuando pienso en la talasoterapia, también cuando pienso en el spa, porque todo al final es agua. Y por eso hablamos de cultura del agua. Así es. Yo creo que el turismo es eso, salud, bienestar, confort. Y realmente ustedes están haciendo y mucho por eso. Que tengan éxito, vamos a estar acompañándolos como siempre, por algo somos Compartiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Nosotros continuamos desde Otelga. No está en Uruguay 349, no existe. 100.000 lámparas. Y llegamos al fin de esta nueva edición de Compartiendo, en este caso en Otelga. Y qué mejor cierre que con Enrique Pepino, el responsable de todo esto. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy contento porque ha sido un éxito la feria. A pesar de algunos agoreros que decían, claro, que no se podía hacer, que la situación del país... Bueno, esto demuestra que todavía la fortaleza del empresario argentino está intacta y que cuando se trabaja serio y profesionalmente, se logran buenos resultados. Así es, se puede, yo creo se que puede. Y más aún compartiendo. Compartiendo.
Bueno, hasta la semana que viene, espero que lo pasen tan bien como nosotros cuando estamos en compañía de ustedes. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los viernes a las 20 horas por FM Palermo 93.9. Para volver a ver este programa, ingresa a nuestra nueva página de televisión online, compartiendo.tv. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Termas, siempre de temporada.